Buenos días, está nublado en San Carlos. El pronóstico para hoy viernes 22 de mayo de 2020 indica una máxima de 15 grados y una mínima de 2 grados. Hay probabilidad de cielo despejado más tarde. A continuación, los titulares de las noticias del diario electrónico San Carlos Online para esta jornada. Municipio sanitizado este viernes ante riesgo de coronavirus. La sanitización del edificio de la Municipalidad de San Carlos ante la posible presencia de virus obligó a la municipalidad a suspender la atención de público durante este día viernes 22 de mayo. Este jueves un hombre murió al caer a un canal de regadío. Un hombre de 73 años murió por inmersión durante este jueves en el sector norte de San Carlos. Detalles en www.sancarlosonline.cl. Consejo Regional aprueba incremento para construir polideportivo en San Carlos. En su segundo llamado a licitación, la obra de construcción de un polideportivo en San Carlos fue adjudicada con un incremento de 96 millones, lo que fue aprobado este miércoles por el Consejo Regional de Ñuble. 12 mil millones para nuevas iniciativas aprobó Consejo Regional. Este miércoles, el Consejo Regional de Ñuble llevó a cabo su sesión ordinaria número 41 a través de videoconferencia. El ente colegiado dio el vamos a más de 12 mil millones de pesos. Suprema ratifica libertad de dueño de Línea Azul. Podrá dejar la cárcel tras el pago de una fianza. La Corte Suprema confirmó la resolución de la Corte de Apelaciones de Rancagua sobre la libertad bajo fianza del dueño de la empresa de transportes Línea Azul, Marcelo Hernández, tras el fatal accidente ocurrido el 29 de julio de 2019. Traslado de pacientes coronavirus desde la región metropolitana a Ñuble. En el aeródromo O'Higgins se recibieron las primeras usuarias trasladadas desde la capital del país a Chillán. Se trata de dos personas que estaban internadas en el hospital de Peñaflor. Hasta aquí los titulares de hoy. Como siempre, le deseamos una buena jornada.